Nos encontramos en el Santuario de Cristo Rey en Silao, Guanajuato, conocido como el Cerro del Cubilete. Venimos a celebrar la peregrinación nacional de los Caballeros de Colón de todo México a este santuario. Los Caballeros de Colón, desde hace 10 años, hacemos esta peregrinación cada año en el mes de marzo para celebrar también un aniversario más de la fundación de nuestra orden. Traemos las reliquias de los 6 santos mártires mexicanos, miembros de Caballeros de Colón, que fueron asesinados durante la persecución religiosa del siglo XX. Las reliquias de los Caballeros de Colón que se trajeron el día de hoy tienen para nosotros un significado muy profundo, dado que son mártires que murieron por su fe y fueron cruelmente perseguidos en la época de la persecución religiosa de 1927 a 1929. Es una gran bendición estar hoy junto con todos nuestros hermanos caballeros de Colón de México. El caballero supremo Patrick Kelly, al instalarse en el año 2021, consagró todo su servicio que al frente de la Orden de los Caballeros de Colón al Señor San José. Y en consonancia con eso lo estamos haciendo los Caballeros de Colón de México cada año. San José es el modelo perfecto del varón católico. Es un laico, es un esposo, es un padre de familia, como lo somos los mexicanos, Caballeros de Colón. Este santuario y monumento es muy importante en la historia y en la vida de México, ya que aquí en nuestro país reconocemos a Cristo Rey, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos aquí para celebrar nuestra fe y también para dar un mensaje de esperanza, para construir una sociedad mejor, donde los derechos humanos como la vida y la libertad religiosa sean siempre respetados.